de atención porque me esforcé mucho por hacer esto. Es muy difícil estar a la altura de una investigación como esta y creo que hay un gran mensaje que tenemos detrás y que tenemos que recordarlo continuamente, porque sé que esto de lo que voy a hablar no es nuevo. Quizás todos ya lo vieron, ya lo escucharon, ya saben de qué va, pero en realidad siempre tenemos una visión nueva cada vez que volvemos a leer un libro, ¿no? Esto es igual. Vamos a volver a escuchar quizás algo que ya lo hemos escuchado, que ya lo hemos visto, pero que sin embargo le vamos a encontrar una visión diferente hoy. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Sara Cristina Hidalgo Lostaunau. Es un nombre muy largo. Dos nombres, dos apellidos súper largos. Y mi nombre espiritual es Ariel o Chariel. Bien, los ángeles están en continuo contacto conmigo desde que soy muy pequeña. A los 15 años ellos me dieron un nombre, que es Chariel. Y este nombre empecé a utilizarlo cuando escribía canciones o escribía música o escribía poemas y también cuando dibujaba. Entonces ellos me inspiraban mucho, yo no sabía quién era este ser que me hablaba, pero un día pues tuve que saber que este ser que hablaba conmigo no era ni siquiera un ángel, era un arcángel, era un ser muy elevado, muy especial, que me transmitía información y que la información que me daba no era solo para mí, era para muchas personas y que esto que yo podía recibir tampoco no era algo que otras personas no podían recibir. O sea que empecé a darme cuenta que tenía la capacidad de conectar con una fuerza superior que podía recibir un mensaje, ¿sí? Y que este mensaje llegaba para diferentes canales. Nosotros todos los seres humanos tenemos la capacidad de canalizar, de intuir, de percibir, de ver más allá de lo evidente. Algunas personas lo traen ya desarrollado de nacimiento. Otras personas tienen que trabajarlo un pelín y otros les costará un poco más, quizás dos encarnaciones o tres más, ¿vale? Cada uno en su propio proceso, en su propia evolución. Sin embargo, para mí, en mi concepto, hasta que fui más o menos joven, recién me di cuenta de que esto que a mí me pasaba no le pasaba a todos. Y yo creía que todas las personas tenían esta capacidad de ir conversando con su ser interior, y para mí era algo normal, pero cuando me di cuenta que eso no le pasaba a toda la gente, me sentí un poco desubicada. Me sentí un poco desubicada porque no encontraba respuestas en ninguna parte, sino más, y tampoco había personas que me pudieran guiar en ese momento. Bien, esto es un poco para que sepan algo de mí. Ahora voy a ir al tema. Y ya, no, antes de ir al tema, tengo además que decirles algo. Uno de mis sueños más grandes o de las revelaciones que me dieron los arcángeles fue en algún momento desarrollar una misión como esta, ¿sí? Empecé en el año 2006 cuando decidí dejar la industria farmacéutica, a la cual me había dedicado casi 10 años. Trabajé en muy buenos laboratorios, empresas transnacionales, pero sin embargo no me sentía feliz porque sabía que iba a hablarle a los médicos de qué medicamento prescribir. Y cuando en una oportunidad, por cosas del universo, de repente en el momento, me di cuenta de que una información que yo estaba llevando a un hospital al cual estaba ofreciendo una cantidad de vacunas para niños, me dieron unos informes, los del laboratorio, que yo tenía que presentar para una licitación, y me di cuenta que estas vacunas que llegaban de un país europeo, ¿sí? Que no voy a decir cuál, pues tenían fecha de vencimiento y sin embargo mi país, que es un país sudamericano, Perú, compraba vacunas vencidas. Y pues nada, entonces cuando yo veo estos documentos digo, ¿qué es esto? Y yo voy a ir a presentarme con vacunas vencidas y dando la cara, porque yo soy la que da la cara de esta empresa. Y dije, no. Y entonces me quedó algo así y nada, y de ahí fui encontrando más pruebas. Ustedes saben, es como cuando la mujer le ampalla al marido que le está siendo infiel, ¿no? Y empieza a encontrar pruebas. Igual, el universo me fue poniendo pruebas para que yo me diera cuenta que detrás de esta gran industria había un monopolio increíble y que sobre todo había un abuso, diría yo, de poder o de autoridad y de todo, en donde estaban pues las grandes esferas ahí metidas, porque estaba hasta el gobierno metido, y toda una gran suciedad y una gran mugre. Una gran cochinada, un gran negocio. Entonces yo me llevé la gran decepción de mi vida y dije, pues yo no quiero dar la cara nunca más por un laboratorio, porque yo estoy hablando a los médicos que vayan a prescribir una cosa o que le pongan a los niños una cantidad de vacunas X, y de repente estamos poniendo ni siquiera una vacuna,
estamos poniendo la enfermedad directamente a los niños. ¿Para qué? Para que se enfermen y el laboratorio siga teniendo el negocio de vender. Entonces dije, yo no voy a ser parte de esta cadena, se acabó. Y en ese momento, pues como yo estaba en esta continua comunicación con estos seres que estaban conmigo, ellos ya me habían venido preparando para una labor especial, ¿sí? Hacía como un año y medio antes, ellos ya me estaban preparando para lo que yo iba a hacer y me dieron la fecha en que tenía que renunciar y así fue como renuncié en el año 2006. Renuncié, el último laboratorio en el que trabajé, coincidentemente fue un laboratorio español, que es el Grupo Ferrer. Ellos no venden vacunas, definitivamente, lo que les he contado es de otro laboratorio, ¿sí? Y en esos momentos dije, no quiero hablar más de medicinas, porque si yo puedo hablar con otras personas, porque tengo esta capacidad de llegar a la gente y de convencer al médico de qué es lo que tiene que prescribir, cómo tiene que darlo y de qué manera, puedo hablar de otras cosas, no de medicina. Puedo hablar de productos naturales. Entonces, volqué todas mis capacidades a un laboratorio de aromaterapia. Y así fue como empecé en la aromaterapia. Me introduje en todo lo que era el conocimiento de las flores y de los aceites y las esencias y empecé a trabajar con todo lo que mi experiencia ya me había dado, ¿sí? Y mi estudio de marketing farmacéutico que había realizado además, lo empecé a aplicar a esto y bueno, fui creciendo con esta empresa. Hace 10 años que trabajo paralelamente con un laboratorio suizo que se llama JAST, que ya está aquí en España hace poquito. Bien, yo los conocí en Perú en el año 2006. Entonces, ese fue mi cambio, pero ese fue el primer cambio. A mí me costaba dejar el trabajo del mundo, como digo yo, el trabajo de levántate a las 6 de la mañana, entra a las 8 al hospital, sal a las 2 de la tarde, come rapidito porque tienes que estar antes de las 4 antes que llegue el médico otra vez al consultorio y no se sabe a qué hora sales de la clínica o del centro médico donde estás trabajando. Llegas a tu casa a las 11 de la noche, te bañas, otra vez te alistas, preparas nuevamente tu maletín para mañana, todos los productos que tienes que llevar según tu estrategia para tu médico y tus especialidades y así. Yo hacía una vida muy monótona, pero muy rutinaria y muy como robot. En mi vida era de un robot, hasta que en algún momento pues tuve este despertar, ¿no? Ahora, cuando empecé a trabajar en el laboratorio de aromaterapia, todas estas capacidades de las cuales les conté que venían conmigo desde el nacimiento se fueron potenciando, fueron creciendo un poco más. Me di cuenta que trabajar con los aromas era una posibilidad súper interesante para las personas y que todavía nos faltaba descubrir. Y ahora, cuando les hable acerca de las reflexiones del doctor Masaru Emoto, pues vamos a ver también cómo el agua puede impregnar información de los aceites esenciales y de los aromas, ¿vale? Así que me voy a adentrar un poco ya en el tema. Seguramente que todos habrán visto muchos vídeos del doctor Masaru Emoto, hay muchos vídeos y todo el mundo ha recreado esta información, pero vamos a ver un poco este enfoque que yo les voy a dar. Ya saben que el doctor Masaru Emoto es un japonés. Nació en la ciudad de Yokohama, es un doctor diplomado también en medicina alternativa. Fíjense, esto es algo muy importante porque le da una visión diferente a todo lo que es la medicina convencional u ortodoxa. ¿Sí? Él además se dedicó a investigar diferentes tipos de agua. Tuvo la curiosidad o digamos la facilidad o la misión, diría yo, de alguna manera, de tener que adentrarse en ver cómo es que el agua empieza a crear cristales, ¿sí?, en su forma estructural, cuando se solidifica, porque el agua es el único elemento que tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Si hablamos de los elementos, por ejemplo, tenemos el elemento aire, el elemento fuego, el elemento tierra, pero es muy difícil que el aire se vuelva sólido, o que la tierra se vuelva líquida o gaseosa. Entonces, el agua resulta que es un elemento verdaderamente interesante, ¿no? Se dice además de que es el origen de nuestra vida, de toda forma de vida, y claro, él es el que nos da un poco estas herramientas para hablar de otra manera ya más científicamente sobre el agua. Bueno, el doctor Masaru Emoto, pues con un equipo de gente que trabaja con él, empiezan a coger diferentes muestras, ¿sí? Empiezan a recolectar muestras de diferentes lugares especiales y cogen agua, por ejemplo, de la ciudad de Sapporo, de Sendai, de Tokio, de Osaka, entre otras ciudades. Y también cogen agua de otros lugares como Londres, París, New York, Vancouver, Buenos Aires y Manaos.
Tomo muestras de agua de manantiales, de fuentes naturales, de aguas subterráneas, de ríos, de lagos, de pantanos y de hielo, ¿sí? Y a través de este método de resonancia magnética y un fotógrafo especial con unas microcámaras, ellos empezaron a primero esperar de que estas aguas se volvieran hielo, ¿sí?, a muy baja temperatura, y después a fotografiarlas. Los resultados se ven a simple vista porque, ya saben que he escrito muchos libros, pues empieza a mostrar estas fotografías de cómo se va estructurando el agua cuando se convierte en hielo. En el 94, Emoto es que hace este estudio. En realidad este estudio dicen que ha durado 10 años, ¿sí?, y que lo ha ido continuando poco a poco. Lo interesante es que la mayoría de los cristales empiezan a solidificarse como hexágonos. Esto también es algo muy curioso, que quizás tiene un mensaje muchísimo más profundo y que después lo vamos a analizar, ¿sí? Y además el agua se da, empieza a manifestar de que es muy sensible a todo tipo de información y a todo tipo de vibración externa. Definitivamente coger agua de un manantial natural, de una cascada, de un río, no es igual a las muestras que él toma de repente de una cañería, de un grifo, ¿sí?, de un lugar urbano. No es lo mismo, y vamos a también a verlo por qué. Bueno, lo que nos quiere decir a través de estas investigaciones es que el agua no solo recoge información, sino que también es sensible a sentimientos y a la conciencia que existe en el entorno donde se encuentra esta agua. Esta información se hace maravillosamente visible cuando se cristaliza. Y si los cristales de agua se deforman ante cualquier mensaje de voz, sentimiento, música que se transmita en su entorno, toda esta estructura molecular también empieza, digamos, a transformarse, y ante este descubrimiento pues nos damos cuenta de que nuestro cuerpo también puede empezar a coger información porque tenemos prácticamente un 70-75% de agua. O sea, todo ser humano tiene un alto porcentaje de agua, prácticamente somos agua, y en nuestro planeta las 3/4 partes del planeta contienen agua. Entonces, ¿qué pasará? Después de ver todos los vídeos del doctor Masaru Emoto, no sé, yo sé que todos lo habéis visto, ¿ah?, en algún momento empezamos a cambiar nuestro concepto con respecto al agua, empezamos a tomar otra actitud con respecto al agua. Hace poco sucedió un evento muy triste, lo comentamos en la mañana, y es este evento natural que es parte de los cambios climáticos, como es la corriente del Niño que se da en Sudamérica, ¿no? Entonces provoca fuertes lluvias, el calentamiento de una corriente interna del mar provoca fuertes lluvias, y estas lluvias han provocado muchísimos desastres naturales. Yo recuerdo que cuando yo era niña y adolescente, bueno, los investigadores, los meteorólogos, la gente que trabajaba en estos temas del clima, yo escuchaba que decían, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua. En un futuro no va a haber agua, decían. En Lima no va a haber agua. Y caramba, a mí estas cosas se me quedaron aquí, pero es como si la gente nunca hubiera escuchado nada, digo yo. ¿Por qué? Pues se dio. Es que ya se venía avisando, pero pasa de que muchas veces el universo nos da mensajes, nos va advirtiendo y no tomamos conciencia. Entonces digo, a ver, estos vídeos del doctor Masaru Emoto todos los hemos visto, pero ¿verdaderamente somos conscientes cuando bebemos un vaso de agua? ¿Qué información le estamos dando en ese momento? ¿O en qué estado de ánimo me siento yo cuando voy a tomar o voy a beber un vaso de agua? El agua es sensible a nuestras vibraciones. Nosotros somos un campo de energía, ¿vale? Muchas veces podemos estar vibrando alto, como muchas veces podemos estar vibrando de alguna manera, pues, que no está tan armoniosa. Y esa vibración que tú emites la va a coger este elemento, porque este elemento también es sensible, también tiene un campo electromagnético que va a interactuar con nuestro campo. Y nuestro campo electromagnético puede emitir información a través de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras acciones, ¿sí? Y como les dije, este es el único elemento que parece ser tan sensible en comparación a los otros elementos que tenemos en el planeta. Bien, voy a leer un poco esto que dice aquí. En realidad, Emoto parece ponerle un sello de autenticidad a una intuición que teníamos todos.
lo que se persignaban con el agua bendita, ¿no? Los que bendecían la mesa, los que ponían sus manos sobre los enfermos, los que cantaban delante de los alimentos para después comerlos. Ritualmente intuíamos que la conciencia lo impregna todo y que hay sustancias como el agua extremadamente sensibles a las vibraciones, a los sentimientos y pensamientos que almacenan esta información. Yo no me quiero ir mucho a un tema religioso, pero sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos un niño? ¿Sí? Ustedes solo piensen conmigo. ¿Qué pasa cuando tenemos un bebé en la familia, nacido de repente nuestro hijo, y en esos pocos días de nacimiento el niño no puede dormir, está llorando mucho, como que tiene cólicos, está fastidiadito, ya no sabemos qué hacer las mamás porque tenemos que madrugar mucho, y de repente por ahí, si es que no le has bautizado, viene la abuelita o la vecina, no sé quién, y te dice, es que no le has bautizado, porque no le has bautizado. ¿Y qué contiene esa agua bendita que nos echan cuando somos bebés o cuando somos niños y nos han bautizado? Contiene una información. Esa agua tiene una información y tiene una intención. Por lo tanto, ya no es un agua común y corriente. Es un agua que tiene un poder, es un agua que tiene una programación adecuada para cumplir una misión adecuada, la de bendecir tu alma. Así de fácil. No importa en qué religión te bautices. Lo importante es el poder que se le ha dado a esa agua y cómo tu ser, que también es agua, lo va a recepcionar. Ojo, que no soy partidaria de la religión, pero siempre me va a salir, ya les he dicho a las personas que me escuchan un poco, que siempre me va a salir un poco ese tema, porque en el fondo no estoy peleada con la religión, ¿vale? Hay muchas cosas buenas que tenemos que admitir que nos han dado ellos, ¿vale? El agua, tomada de fuentes y arroyos de montaña, forma bellas estructuras cristalinas en contraste con los cristales deformados que conforman las muestras de agua polucionada o estancada. Estuve también viendo de que actualmente existen muchos científicos en Suecia, en Suiza, en Rusia, ¿sí?, y en Inglaterra, que están demostrando que el agua se estresa. Pero claro, si nosotros nos estresamos con este ritmo de vida que llevamos, imagínense el agua, que es un ser más sensible, más puro y más limpio, es como un bebé. Entonces, el agua, desde que empezó a estar en las ciudades, ¿sí?, a ser parte de este sistema de irrigación en donde las tuberías son en línea recta, ¿no?, el agua empezó a estresarse. Y el agua que sale por nuestras cañerías y que nosotros bebemos, utilizamos para comer, para bañarnos, para lavarnos la cara, pues es un agua estresada. Ya no es un agua que está en su 100% de energía vital o en su 100% de poder natural para ofrecernos algo. Por eso que el agua en sí, si nosotros recordamos un poco cómo es que se va moviendo, cómo es que cae a través de una catarata, cómo es que se mueve a través de un río, cómo son las olas del mar, van fluyendo. No vemos una ola del mar que va así, en recto, ¿no? Entonces, el agua actualmente está estresada. Y esto es algo que también tenemos que tener nosotros en cuenta. ¿Bien? Las moléculas de agua expuestas a música clásica adoptan formas delicadas y simétricas, muy similares a las que adoptan ante el sonido de palabras como gracias, ¿no? Cuando las muestras de agua fueron sonorizadas con música heavy metal o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente pensamientos o emociones negativos, el agua no solo no formó cristales, sino que en su lugar se crearon estructuras caóticas, fragmentadas, que parecían más bien como mostritos. Bien, cuando el agua fue tratada con aceites florales, aromáticos, los cristales tendieron a imitar la forma de la flor original. Fue magnífico. Era como si el agua pudiera tomar una foto a la flor de ese aceite esencial. Entonces el agua ve, el agua siente, el agua oye. Sí, el agua ve, el agua siente, el agua oye, el agua lee todos los idiomas. Y ahora también vamos a ver qué pasa, porque parece que es receptiva a los diferentes tipos de idiomas a los cuales sometieron estos estudios. Bueno, esta es una forma de cristal de agua. Siempre en la mayoría aparecieron o aparecen ellos de manera hexagonal, ¿sí? El hexágono en realidad nos habla del 6, ¿sí? Y el 6 es un número también con una potencia que muchas veces se le ha indicado más hacia lo negativo que a lo positivo, pero es el duplicado del 3.
Y el 3 es un número perfecto, es la Trinidad también. Es un número que nos habla del Padre, del Hijo, de la Madre, ¿sí? De una estructura como perfecta, porque si nosotros tenemos una mesa que normalmente viene con cuatro patas y en algún momento esa mesa se le rompe una pata, la podemos poner de tal manera que con tres patas se puede sostener. Entonces es una estructura perfecta y encima está duplicada, por eso es hexagonal. Vamos a hablar un poquito de las conclusiones a las que llegamos después que hemos visto ya tantos vídeos del Dr. Masaru Emoto, que no los voy a pasar aquí porque los hemos visto todos, o ya hemos visto también algunas referencias sobre sus libros o publicaciones. Pero acá hay frases importantes que yo quiero hoy día destacar. Primero, que el agua es el más receptivo de los cuatro elementos, ¿sí? Que el agua es el origen de toda forma de vida en el planeta. Ya dijimos que las tres cuartas partes de nuestro planeta contienen agua. Y cuando vamos a los estudios sobre el origen del hombre, inclusive, o de la vida en nuestro planeta, nos vamos a dar cuenta que todo empieza en el agua. El agua tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Además utiliza el ARM. El doctor utiliza el sistema de ARM, que es el analizador de resonancia magnética, que lo que viene a hacer es como captar esta vibración que va emitiendo la molécula o la estructura del agua, ¿sí? En las pruebas agitan el agua y esta se activa con el movimiento. ¿Por qué dejé esa frase? Me pareció muy curioso y se los voy a explicar, porque en muchos de los preparados que suelo realizar, en los que definitivamente usamos agua destilada y también aceites esenciales, siempre recomendamos agitarlo por lo menos durante un minuto para que se active y se potencie. O sea que el doctor Masaru Emoto también, cuando habían recolectado estas botellitas de agua y les pusieron estas etiquetas con diferentes nombres, ellos también antes de ponerlos a congelar los habían estado agitando para que se activen todas las moléculas internas que contenía el elemento del agua. Bien, 50 placas de Petri a 25 grados bajo cero. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que solo cogieron una gotita de agua y la pusieron en una placa de Petri para ser analizada, sino que lo hicieron 50 placas iguales del mismo origen de agua para tener la certeza de que verdaderamente esta estructura era tal cual como ellos la estaban viendo. Entonces es un estudio que verdaderamente nos da bastante certeza y bastante convicción. Solo algunos dejan ver sus cristales, sí, y ya vimos por qué. Porque en realidad no todos venían de un agua pura, como un manantial, como un río, sí, sino que también otras muestras habían sido tomadas de los grifos de ciudades, pues en donde hay un caos increíble y en donde el agua se siente estresada. Bien, el agua del grifo no crea cristales. Esa fue una de las conclusiones a las cuales llegaron en estos estudios. Los cristales más hermosos se obtuvieron de fuentes naturales. Si nosotros, muchos de nosotros seguro tenemos mascotas, ¿no? Tenemos un perrito en casa. Yo creo que con los perritos lo pueden hacer. Si ustedes recolectan un poco de agua, de lluvia, ¿sí? O de algún manantial puro cuando se van a la Sierra de Madrid o algún lugar de estos bonitos, lo traen en una botella, a su perrito le dan en un recipiente un poco de agua del grifo y en otro recipiente le dan un poco de agua de este manantial puro. El perro, que es tan inteligente, porque es un animal sensible, también, ojo, contiene agua igual que nosotros, él va a elegir cuál es el mejor y seguramente va a elegir el agua pura y se va a dar cuenta que el agua del grifo, solo que no le queda otra más que tomar esa agua del grifo, igual que nosotros, no tenemos otra opción, ¿sí? Pero en realidad, si nuestro instinto, si nuestro ser divino, que es el que nos guía y el que nos debería guiar, nos tendría que ayudar a tomar una decisión, seguramente nos diría: elige el agua pura, elige el agua de manantial, elige el agua limpia, transparente, el agua que no está estresada y que tiene todo su potencial para cristalizarse dentro de ti. Los cristales de agua representan la fuerza vital de la madre naturaleza. Hace poco estaba elaborando yo un PowerPoint para mi conferencia de los animales de poder y tuve que recordar alguna de las leyendas que se manejan en la cosmovisión andina. Bien, entonces, no sé si ustedes saben que la madre tierra para la cosmovisión andina se llama la Pachamama, ¿sí? Esta es la Pachamama, que es la madre tierra. Pero resulta que en esta leyenda que se maneja en Puno, en Cusco, ¿sí?, en estas zonas, que fue donde se instauró el imperio incaico, pues se cuenta de que
había una doncella que se llamaba Pachamama, ¿sí? Y que tenía que de alguna manera había sido predestinada pues para unirse con un hombre especial, igual de, digamos, poderoso y de amoroso y de lumínico y de resplandeciente como era ella. Entonces se conoce con un ser que se llama Pachacamac. Y Pachacamac, pues también igual que ella, tenía este don de mando, este liderazgo, esta luz, esta sabiduría, y bueno, fluyeron bien porque estaban conectados y lo similar atrae lo similar, ¿no? Entonces fluyeron bien y se casaron. Entonces Pachamama, que era la tierra, se casó con Pachacamac. Ellos tuvieron unos hijos. Y resulta que Pachacamac tenía un hermano envidioso, ¿no? Como nunca falta alguien por ahí que está metiendo el lado oscuro, ¿no? Entonces, este hermano envidioso resulta que tiene un enfrentamiento con este hombre que se llama Pachacamac, y en algún momento en esta pelea Pachacamac cae por un precipicio, ¿sí? Cae muy profundo, y dice la leyenda que se convierte en una isla y se rodea de agua, y que finalmente él siempre está rodeado de agua, y para la cosmovisión andina Pachacamac tiene que ver con el agua, ¿vale? Entonces, yo recordaba cuando leí esta frase, esta conclusión de que el agua representa la fuerza vital de la madre naturaleza, dije sí, claro, porque en realidad ninguna tierra, la Pachamama nunca sería fértil si no tuviera Pachacamac, ¿no? La tierra necesita el agua es un elemento vital para seguir produciendo, seguir creciendo, y para nosotros, que dentro de nosotros también tenemos los cuatro elementos, necesitamos también nutrirnos de una agua buena, de una agua, ¿por qué no?, programada, de una agua, ¿por qué no?, consagrada, de una agua, ¿por qué no?, bendecida. ¿Por qué después de haber visto tantos videos del doctor Masaru Emoto no hemos tomado la decisión de darle otra visión al vaso de agua que bebemos todos los días? Exponer el agua a la música, es otro trabajo que hizo el doctor Masaru Emoto. La música es vibración, por lo tanto su estructura también crea una energía que va cambiando y modificando estos cristales de agua que ellos van estudiando en este trayecto. Se utilizó agua destilada y se analizó antes de exponerse a la música y después de exponerse a la música. Se expuso a los grandes músicos como son Mozart, como es Beethoven, ¿no? Y un músico que me parece que ha sido muy importante para los japoneses, que se llama Sakura Sakura. Vamos a ver ahora algunas imágenes, a pesar que hemos visto muchas, pero yo he cogido algunas cuantas, ¿sí? Vamos a ver cómo los cristales de agua, antes de ser expuestos a la música, pues no habían tenido cambios, y aquí ya se ve que este cristal de agua, por ejemplo, el más bonito, el más no regular, por así decirlo, de formas regulares, de formas armoniosas, ¿sí?, es porque ha sido expuesto a la música de Bach. Y este otro cristal de agua, dicen que fue expuesto a la música heavy metal. Yo tengo una amiga que es vidente, ella también tiene muchos talentos, muchos poderes y todo esto. Yo recuerdo que hace muchos años ella me dijo, esta música que está saliendo de moda por el reggaetón está destruyendo los chakras sexuales de los chicos. Y yo, bueno, me la quedé mirando, la escuché y dije, bueno, escuché, recepcioné su mensaje, pero no quedó ahí, yo lo seguí pensando. Y dije, claro, tiene razón. Porque finalmente, ¿qué tipo de armonía puede tener alguna música que es, que tiene un ritmo o que tiene? ¿Qué pasa con nuestros chakras? Nuestros chakras también son seres vivos y están en movimiento y están vibrando y están captando la vibración que nos emite el entorno o nos emite otra persona que está interactuando con nosotros, ¿sí? Si nosotros nos exponemos a una música agresiva de alguna manera, en realidad nuestros chakras también van sufriendo, ¿sí? Pero en este caso sufrió este elemento, que es el elemento agua. Y entonces, después que yo vi estas imágenes, dije, me acordé de esta amiga y dije, claro, Marlene, hace tiempo que tenías razón, los chakras se van distorsionando cuando escuchamos alguna música que no es tan armoniosa. ¿Y qué pasará en nuestro cerebro con la cantidad de agua que tenemos en nuestro cerebro, en nuestras células, cuando escuchamos música que no es armoniosa, ¿no? ¿O qué pasa con nuestros hijos que están todo el tiempo con los cascos escuchando una música estridente o con un ritmo muy pesado y que en realidad no les está causando internamente ninguna armonía, sino más bien los está distorsionando un poco?
La música es una forma de curación, definitivamente, existe la musicoterapia, ¿no? La música emite una vibración que puede impregnarse también en el agua. Habíamos dicho que el agua escucha, ¿no? La música puede estimular o relajar el estado de ánimo de las personas, animales, plantas, flores, piedras, tierra y agua. Y es por esto también que muchos de los preparados que yo realizo los expongo a las músicas, los expongo sobre todo a sonidos de mantras. Y vamos a ver también cómo los cristales de agua van tomando una forma muy hermosa, inclusive hasta un color cuando son expuestos a los mantras tibetanos. Bien, aquí lo podemos ver, ¿no? Estas son algunas fotografías de los cristales de agua que fueron expuestos a música. Por ejemplo, este cristal tan bonito, que la verdad es que parece como si fuera calado o tallado, ¿no? Fue expuesto a la Sexta Sinfonía de Beethoven, ¿sí? Y tenemos otro, el que está más blanquito, ha sido expuesto a una pieza musical japonesa escrita por el compositor Sakura, que se llama Las Flores del Cerezo. Y el de abajo, fíjense ese color. A mí me llamó mucho la atención porque me hizo recordar verdaderamente a las túnicas de los monjes tibetanos, ¿no? Utilizan mucho el color naranja. Y miren cómo pudo este cristal también lograr un color similar al de ellos. Es que se identificó tanto que pudo lograr hasta repetir un color. Dicen que el agua tiene memoria. O sea que el agua viene grabando información hace billones de siglos atrás y tiene muchísima información. ¿Será por eso que cuando a veces una vidente, una bruja pone una copa de agua y dice voy a ver tu futuro en esta copa de agua, el agua le dará información? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Esta es una parte científica, pero existe la parte exotérica y esotérica a la que no podemos negar, ¿vale? Cristal expuesto a la canción Silent Night, ¿no? Esta noche de paz, ¿no? Noche de paz que es prácticamente yo creo que se escucha en todo el mundo como un himno en la Navidad. No hay casa en la que no esté sonando Noche de Paz en todos los idiomas. Entonces el agua ya tendrá también alguna referencia de esta música y se siente bien. Entonces forma nuevamente estos bellísimos cristales hexagonales. Exponer el agua a las palabras. Bueno, aquí es otro pequeño estudio que realiza el doctor Masaru Emoto, ¿no? Ellos piden, el doctor Masaru Emoto dice, si tengo un paciente que yo tengo que hacerle un tratamiento y no lo tengo aquí ahora mismo, no está en mi ciudad, pues yo le pido que me mande una fotografía, aunque sea para verlo, dice él. Pero si no tiene una fotografía, pues le pido a su familiar que aunque sea me mande el nombre de la persona. ¿Tiene el nombre también una vibración energética? ¿Tiene nuestro nombre una vibración energética? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esta información también nosotros la podemos tener desde los cabalistas. Todas las letras hebreas tienen un poder y tienen una vibración especial. Y existe dentro del calendario, ¿sí? Del calendario hebreo, por ejemplo, la combinación de letras que todas dan el nombre de Dios. Y de ahí salen los 72 nombres de Dios. Entonces, las letras tienen poder. Nuestro nombre tiene poder y emite una vibración. Las palabras guardan información vibracional, una conclusión a la cual se llegó. Expusieron el agua a las palabras, ahora vamos a ver qué pasa allí. Y expusieron a palabras como gracias, palabras positivas y palabras agresivas como estúpido, ¿no? Palabras hermosas produjeron cristales hermosos y por lo tanto había un poder oculto tras las palabras. ¿Cuántas veces nosotros, sobre todo como madres, hemos emitido una palabra agresiva contra nuestros hijos, ¿no? Y no nos dimos cuenta qué cristal se habrá formado dentro de nuestro niño. Se impregnó la información dentro de él, quedó en su cerebro, quedó dentro de su alma, de su ser, quedó en sus chakras esa información guardada. Cuando tú le dijiste, no te quiero, fuera de aquí. Ay, no tengo ganas de escucharte. Estoy cansada, ya te dije que llegué tarde. Y no solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque va acompañado de nuestra intención, de nuestro poder. Y al final vamos a ver cómo funciona el agua con ese poder interior que nosotros le damos. Resulta que también, a raíz de todos estos estudios del doctor Masaru Emoto, hubo una mamá con su niño que dijeron, nosotros vamos a hacer un experimento en casa. Y cogieron un poco de arroz y lo colocaron en un recipiente, y otro poco de arroz y en otro recipiente. Y dijeron, vamos a ver si estos recipientes de arroz reaccionan a nuestras palabras, como le pasó al doctor Masaru Emoto cuando pusieron gracias, te amo, te odio, estúpido. Bien, miren lo que pasó.
Resulta que todos los días, ¿sí? Todos los días, el niño y la madre le decían a un recipiente de arroz, te amo, te amo, te amo, te amo. Y a otro recipiente le decían, te odio, te odio, te odio, te odio. Claro, ¿qué pasó? Si el arroz termina así, ¿cómo habrá terminado el alma de nuestros hijos cuando les hemos hablado mal? ¿No? ¿O cómo nos quedamos nosotros también cuando nuestros padres nos dijeron algo que no nos gustó y nos hirió y se quedó en nuestra alma impregnado? ¿Sí? No quiere decir que ahora de aquí todo el mundo se va al psicólogo, pero sí tenemos mucho que sanar, mucho, mucho. El pensamiento y el agua. ¿Qué pasa aquí? Ahora esta es otra parte del estudio del Dr. Masaru Emoto, ¿no? Ellos hacen muchos pequeños estudios. Se reunieron voluntarios y esta vez cogieron ya un grupo de padres con hijos, ¿sí? ¿Y para qué? Para ver el poder de la intención. Ya vimos cómo el agua reacciona a la música, la vibración de la música, y también ya vimos cómo el agua reacciona a la vibración de las palabras y aquellas etiquetas que nos ponen cuando somos niños, ¿no? La tontita, el patito feo, la sabelotodo, la cuatro ojos. O cuando en el cole los compañeros también agarran y te ponen una etiqueta, ¿no? La, no sé, la larguncha, el gordito. Eso se nos queda grabado ahí. Nuestra agüita que está dentro ya nos hizo un cristal, ¿eh? Sepan. Bueno, entonces se reunieron como voluntarios padres con hijos y esta prueba se hizo con diferentes vasos de agua del grifo de Tokio, o sea que no la cogieron de ningún manantial puro ni nada, fue del grifo de sus casas. Y ellos empezaron a hacer un trabajo, se reunieron, ¿sí? Y todos empezaron a decirle al agua esta palabra, te cuidaremos bien agua, y la repetían todos juntos, te cuidaremos bien agua. Te cuidaremos bien agua. Y todos repetían con esa intención, te cuidaremos bien agua, ¿vale? Durante un minuto proyectaron en silencio pensamientos positivos al agua. Y fue el poder de la intención, dice mi maestro, que 7 personas emitiendo una vibración equivalen a 100 personas, ¿vale? Imagínense ustedes todo ese pensamiento unido de papás e hijos, ¿no? Más todavía, porque nuestros hijos y con nosotros tienen una unión especial y es como que la unión hace la fuerza. Entonces, con este pensamiento emitido al agua, el agua verdaderamente, después de ser analizada, de ser congelada, pues pudieron ver hermosos cristales nuevamente. Bueno, los cristales hexagonales, vamos a hablar sobre esto, ¿no? La mayoría de cristales hexagonales se encuentran en los manantiales o en las aguas naturales. Ausencia completa en las aguas de los grifos, porque ya hemos dicho que esta agua está estresada. Además, el agua que se expuso a pensamientos positivos logra cristalizarse. Las que se exponen a pensamientos negativos, pues no se ve nada. ¿El agua puede reflejar el pensamiento humano? Sí, porque ya vimos que cuando se reunieron los padres con los hijos, ¿qué pasó? También empezaron a cristalizarse de una manera bellísima. El agua puede mostrarnos lo que no podemos ver porque guarda información, claro que sí. Y he tratado de que recordemos en algún momento cuando nos han etiquetado de algo y seguramente que esa información ha quedado dentro de nosotros como un programa, ¿sí? O como un sello de que tú eres la gordita, tú eres la feita, tú eres el cuatro ojos, ¿vale? El agua nutre a todo tipo de vida, pues toda vida contiene agua en su esencia, todos. El ser humano, 70-75% de agua. Dicen que los bebés tienen un poquito más de agua y cuando somos adultos vamos inclusive perdiendo agua. Y cuando somos mayores, personas mayores más, ¿no? ¿No ven cómo la piel se va secando? Es que va disminuyendo esta capacidad de recepcionar o de intuir inclusive. El agua nutre a todo tipo de vida. Y además ellos crearon un proyecto de amor y de gratitud al agua, que esto me parece genial. Este proyecto de amor y gratitud al agua creo que lo voy a mover yo también porque me ha entusiasmado mucho y es algo muy interesante que nosotros empecemos a experimentar con el agua que vamos a consumir, empezar a agradecerle y empezar a programarla para nuestra propia purificación. Bien, Los mensajes del agua es uno de los libros del Dr. Masaru Emoto. Dice que el agua en algunos casos
produce cristales hexagonales, en otros casos no, que la madre naturaleza es la raíz de todo este conocimiento y todo lo que vibra se manifiesta como un cristal. El agua que nos rodea podría producir hermosos cristales. Bueno, yo creo que ahorita mismo es un poco difícil. Hace unas horas estuvo aquí hablando con nosotros Paloma García, que yo la llamo la embajadora de la moda sostenible, y es que ella nos ha contado que, por ejemplo, para elaborar un vaquero se necesitan 7.000 litros de agua. Y agua que va a quedar completamente contaminada por la gran cantidad de tóxicos químicos que llevan los colorantes que se utilizan para teñir un vaquero. Entonces, imagínense cómo solo yendo a esa parte de la industria textil se está contaminando el agua, sin hablar con todo lo que se va dejando de las fábricas, ¿sí?, del petróleo, de la basura que muchas veces se lanza inclusive al agua. Entonces, nuestras aguas actualmente y definitivamente no deberíamos pecar en pensar que están verdaderamente apropiadas para que nosotros las tengamos que beber. Definitivamente en estos momentos yo creo que necesitamos tener una manera de purificar nuestra agua. No hay otra opción, ¿vale? Ya sea con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, o ya sea que tengamos otros medios. Cuidar el agua además es nuestro principal deber, evitar la contaminación a través de actos, palabras o acciones. Yo recuerdo, cuando dice aquí esto de palabras o acciones, en algún momento he escuchado personas muy cercanas a mí que cuando hemos salido a algún sitio dicen: ¡ay, qué feo el frío! O es que el viento, y empiezan a renegar del viento, y que el viento, y que el viento. Entonces, en algún momento yo ya no pude más y le tuve que decir a esa persona: mira, ¿sabes qué? No digas eso, que el viento en realidad está escuchando lo que tú le dices. Porque si tú empiezas a renegar que el viento frío, que te hace daño, que el viento frío te enferma, que el viento frío te dio dolor en el cuello, que el viento frío, entonces lo único que estás haciendo es darle más fuerza al viento, y el viento, ¿qué va a hacer? Igual que el agua. Va a repetir un poco esto, lo que ella está decretando, lo que ella le está diciendo al viento. No nos olvidemos que los elementos entonces son seres vivos, así como el agua ha sido demostrado que escucha, que siente, que piensa, que puede repetir información, que puede guardar información, que es como un recipiente que puede duplicar información. En realidad todos los otros elementos también, cada uno en un diferente porcentaje. Zheng Yu, ¿qué pasó? Dice que expusieron diferentes botellitas de agua, ¿sí?, con la palabra gracias. En algunos países, en Japón, arigato, thank you, gracias. Y claro, los cristales de agua no fueron iguales. O sea que el agua podía diferenciar el idioma. Parece que sí. Esto me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque escuché de otros científicos, como les conté hace un momento, de Suecia, de Suiza, de Rusia, que siguen investigando temas del agua y decían de que, por ejemplo, en nuestra sangre, ¿sí?, si fuera cristalizada y estudiada como fue estudiada el agua en este caso, seguramente formaría los mismos cristales de agua que tenemos en el lugar en donde hemos nacido. ¿Sí? Entonces ellos se han dado cuenta que, por ejemplo, si cristalizan un poquito de nuestra sangre, y por ejemplo en mi caso, y cristalizan un poco del agua donde yo nací, va a tener la misma estructura o la misma forma molecular. Entonces eso quiere decir que así nos vayamos a otro sitio, la tierra siempre llama, ¿no? No dicen el agua siempre, la tierra siempre te llama, la sangre, dicen la sangre, claro. Es que ese dicho no estaba mal dicho, tiene base científica ya. Resulta que nuestra sangre tiene la misma estructura molecular que el agua de la ciudad donde tú has nacido. Me pareció súper interesante eso, por eso lo estoy recordando. Conozco mucha gente que se va a estos manantiales en donde dicen que hay muchos milagros, ¿no? Sí, es que me sumergí en el agua de Lourdes, en el agua de no sé dónde, bueno, de diferentes sitios, de sitios santos o sagrados o puntos energéticos en donde se concentra mucho poder, y los cristales son aquí, por ejemplo, la forma ya no es hexagonal, fíjense, es prácticamente como creando un círculo y sobresale una ramita mucho más arriba y aquí también abajo. Entonces crean otro tipo de formas. El agua de lugares sagrados definitivamente tiene un poder sagrado, tiene una estructura sagrada.
No importa que sea de Lourdes o de cualquier santa o de cualquier virgen o de cualquier dios, lo importante es el elemento y cómo se ha ido consagrando toda la fuerza y todo el poder y toda la fe que la gente le ha ido dando cuando ha ido ahí a orar. Porque ya vimos que el agua se podía bendecir y que además el agua podía crear un cristal perfecto cuando era expuesto, por ejemplo, a mantras o a cantos budistas, diferente a cuando se exponía a la música heavy metal. Aquí tenemos otras imágenes de diversos cristales de agua que expresan diferentes emociones. Miren allí, por ejemplo, el que más me llama la atención es este feíto que vimos antes, que era el del te odio, ¿no? Y el agua del lago Fujiwara tampoco estaba tan bonito y tampoco se pudo cristalizar porque definitivamente es un lago que tiene muchísima contaminación. Y claro, todos los residuos y químicos y todo lo que va dejando allí la gente, el ser humano contaminando, no se da cuenta lo que está haciendo. Llegado un momento no vamos a tener agua para nada. El agua es un ser vivo que recepciona, que manifiesta información y por lo tanto habla a través de sus cristales en su estado sólido. Destaqué esto del estado sólido, ¿por qué? Porque seguramente estando en su estado líquido hubiera sido muy difícil obtener la información. ¿Cuándo es que nosotros nos sentimos un poco más estables? Cuando estamos en tierra, ¿no? Cuando verdaderamente ponemos los pies bien sobre la tierra, ah, me voy a parar bien sobre mis pies, a ver qué está pasando aquí. ¿No es una expresión que a veces usamos? Claro, igual, dentro de nosotros, cuando estamos movidos por nuestras emociones o hay algo que nos está sacando de nuestra paz interior, es imposible que podamos tener claridad en lo que vamos a hacer o que podamos emitir claridad a los demás, pero cuando estamos bien centrados, estamos bien constituidos, estamos bien seguros de nosotros mismos, estamos bien en tierra, por así decirlo, recién podemos dejarnos ver y podemos transmitir esa fortaleza a los demás. Igual pasa con los elementos. También nuestro elemento agua necesita de alguna manera solidificarse para sentirse fuerte y transmitir su belleza. Algo que me pareció aquí súper lindo de todas estas fotos, por ejemplo, es esta estrella que forma, como les dije antes, la cristalización de los mantras del Tíbet, ¿no? Y el color que toma. Y otra foto que me deja un poco admirada es esta que le ponen a Adolfo Hitler, ¿no? Ponen a Adolfo Hitler y es como si el agua supiera quién es. Claro que sabe quién es. Porque el agua guarda información. O sea que si los estudios científicos siguieran con este tema del agua, podríamos descubrir inclusive verdaderamente el origen de la vida, ¿sí? El origen certero de la vida. El agua nos lo puede dejar ver. El experimento del doctor Masaru Emoto además nos ayuda a ver cómo la transformación del agua del lago Fujiwara después de una meditación colectiva. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Este es el agua del lago cuando no se había expuesto a ningún tipo de energía de meditación. Y después cómo se fue formando, ¿no? Entonces, cuando nosotros meditamos, aquí la gente que le gusta meditar, que hace hatha yoga, mindfulness, Y todo esto, y está de repente en todos estos temas holísticos. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando meditamos? Empezamos también a armonizar nuestro ser, nuestras células se van armonizando, nuestros pensamientos se van armonizando, la cantidad de agua que tenemos nosotros se va sintiendo bien, va fluyendo de una manera natural, ¿podemos emitir una vibración diferente? Claro que sí. El agua recepciona y retiene información y además tiene memoria, puede guardar pensamientos, emociones, ya vimos la escritura o etiquetas que le podemos poner, además va a reaccionar ante la música a la cual la vamos a exponer y también va a guardar información de aromas y de energía vibracional. ¿Qué información podría guardar un mar altamente contaminado por petróleo, por ejemplo? ¿Qué aroma podría guardar este mar o estas aguas? Es verdaderamente para que nosotros nos pongamos a pensar qué está pasando en algunos mares o en algunos lagos o ríos importantes de nuestro planeta que ahora mismo son altamente contaminados. Llegado un momento, esta información de esa agua se va a llegar a unir completamente porque somos 3/4 partes de agua en nuestro planeta y en dónde va a quedar la posibilidad de poder beber agua aquí.
Bendecir el agua y programarla para algo específico. A mí me hubiera gustado ahorita mismo tener todos un vaso de agua y poder hacerlo, ¿sí? Pero como vamos a tener que hacer una pequeña demostración fuera sobre los exfoliantes que voy a conversar después, me gustaría que ahí lo hagamos, ¿no? Que podamos bendecir nuestra agua que vamos a beber, porque esto es algo verdaderamente importante. Antiguamente se solía bendecir los alimentos también son elaborados con agua y la mayoría de nuestros alimentos contienen también altos porcentajes de agua. Entonces, bendecir los alimentos es bueno. De repente, si no queremos decir una oración, basta con tu intención, con tu pensamiento, ¿sí? Basta con ese deseo de agradecimiento, porque cuando el agua recibe la palabra gracias, ya vimos que se siente feliz, se siente plena, ¿no? Entonces, hay que bendecir el agua y hay que programarla también para algo específico. Mi propuesta es empezar a bendecir el agua. No solo cuando la vamos a beber, sino cuando de repente ponemos agua para cocer los macarrones, ¿sí? Usamos una gran olla de agua, o cuando ponemos un hervidor de agua, no lo sé, que antes de usar esa agua en su estado lo más natural posible, podamos bendecir esa agua y ponerle una intención de gracias. Gracias por servirme, gracias porque me permites beberte, gracias porque limpias mi ser, gracias porque me purificas, gracias porque limpias mis pensamientos, gracias porque me das alegría, gracias porque me das vitalidad. Sencillamente frases que podemos ya ir dejando en el agua que vamos a beber. Esto va a verdaderamente causar, si lo hacemos con regularidad, un impacto y una transformación tanto dentro como fuera de nosotros. ¿Qué pasaría si antes de lavarnos la cara, que las que vamos viendo que de repente vienen los años encima, nos lavamos la cara con un agua que empezamos a bendecir? Y le decimos a esa agua, gracias porque me ayudas a estar bella, gracias porque nutres mi piel, ¿no? Entonces, el poder de nuestra palabra y nuestra intención es verdaderamente poderosa y es lo que no debemos ignorar. Lo importante es que seamos conscientes hoy en día de todo lo que podemos lograr con este elemento como es el agua. El agua responde a estímulos vibracionales, color, aroma, escritura, palabras, bendición, programación y el medio que impregna la información. ¿Me puedes traer los sprays? Bien, me pasó algo muy curioso que ahora se los voy a contar después. Soy aromaterapeuta y también soy terapeuta de flores de Bach. Seguramente que ustedes en algún momento han tomado flores de Bach o otro tipo de terapia floral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a esa terapia floral la bendecimos? Le vamos a dar una mayor intención. El doctor Eduard Bach ya estudió muchísimo sobre las 38 flores de Bach y este sistema. Pero nosotros podemos darle un añadido diferente cuando a nuestro preparado le damos una intención adicional y verdaderamente potenciamos algo como son las palabras de agradecimiento. Yo les conté al inicio acerca de mi conexión con los ángeles, ¿no? Y con los arcángeles. Bueno, sencillamente ellos me dieron la posibilidad de desarrollar algunas fórmulas para empezar a desarrollar unos sprays que me dijeron que se llamaban sprays vibracionales. Y cuando yo dije vibracionales, bueno, como que dije, pues qué palabra, dije yo, pero me decían spray vibracionales y spray vibracionales. Y entonces, cuando volví a revisar estos vídeos del doctor Masaru Emoto, dije, bueno, es que ahora entiendo por qué vibracionales, ¿no? Porque emiten una vibración y el agua es receptora a todo tipo de información. Además, hemos dicho que debemos agitarlo, el agua, para que se active todo el poder que tiene el agua. Aquí se suele utilizar agua destilada, un porcentaje también de alcohol, de 96, y diferentes aceites esenciales naturales. Entonces, yo voy a rociar un poquito de este spray vibracional. Y ahorita mismo no tenemos agua en nuestras manos, pero sí me gustaría que cerremos los ojos por un momento. Vamos a hacer una meditación pequeñita, pequeñita, visualizando el agua de un río, de un mar, de un lago, algún lugar en donde hayamos ido, donde haya agua y nos haya encantado ese sitio. Y quiero que entre todos empecemos a tranquilizar nuestra mente para volver a sentir el agua en toda su magnitud, en todo su poder, en toda su capacidad de recepcionar información y podamos sobre todo
emitirle nosotros mismos un sentimiento de agradecimiento y de amor. Entonces vamos a tranquilizar por un momento nuestra mente, quitar los pensamientos de preocupación. Vamos a tomar una respiración honda y profunda y vamos a imaginarnos una caída de agua hermosa, preciosa, un agua limpia, transparente, que va cayendo como una especie de lluvia blanca desde unas cataratas, un sol brillante, un aire puro. Sentimos la brisa en nuestro rostro y desde ese lugar magnífico vamos a imaginarnos que nos colocamos debajo de esta caída de agua y esta agua nos va bañando poquito a poco, nos va limpiando, nos va purificando. Y ahora, mentalmente, le vamos a decir a esta agua: amada agua, te amamos, te bendecimos, te reconocemos. Sabemos quién eres, que sabes todo de nosotros. Y ahora, vibrando muy alto, te pedimos que limpies y que quites de nuestro ser todo programa energético negativo que haya sido impuesto por palabras, por pensamientos o emociones, que me hayan quitado la confianza en creer en ti y en poder cuidarte. Me siento parte de ti, amada agua. Gracias por ser parte de mi día. Y mentalmente, reconociendo en nombre de todos los seres humanos nuestros errores, te decimos: lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname, perdóname, perdóname. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Dejamos que el agua nos bañe, nos limpie, nos purifique. Y ahora, en este estado de agradecimiento total al agua, pues yo me voy a despedir de ustedes. Y les doy muchísimas gracias por haber compartido conmigo estas reflexiones del autor Masaru Emoto y del poder nuevamente tomar conciencia de este elemento vital como es el agua. Gracias. Quería rociar esto y me olvidé.